Hoy contamos lunes 30 de marzo del año 2020. Nuestro saludo especial a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo y directo del semanario informativo Notigirón, que se lo emite todos los días lunes a partir de las 19 horas de Ecuador desde los estudios de Girón TV y es retransmitido por la señal de televisión por Cablevisión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel. Y esta señal se amplifica también para todo el mundo a través de achiras.net.es y sus redes sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos recordándoles que este noticiero semanal tiene materiales clasificados como I informativos, O de opinión, F formativos, educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Les indicamos que ustedes cuentan con varias opciones para comunicarse con nosotros y así participar en vivo y directo el lunes entre las 19 y 20 horas. Contamos para ello mensajes de texto o WhatsApp. Están a su disposición los números celulares 099-990-0099 y 098-488-6690. La otra forma de hacerlo es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras o escríbanos al correo electrónico eloyperaltacuba@gmail.com. Envíenos sus fotos, videos, comentarios, denuncias, artículos de opinión, etc. Revisamos de inmediato los titulares. Gironenses cada vez más respetuosos de las normas que rigen la cuarentena. Hoy en vivo estará con nosotros el concejal Fausto Ávila, quien hablará sobre acciones municipales en la emergencia. ¿Cómo se realizará la conmemoración de la Semana Santa? También les estaremos contando. ¿Qué es la pandemia del coronavirus? Nos responderá en vivo el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Contingencia hospitalaria involucró a los hospitales de Girón y Santa Isabel. El artista gironense Claudio Vallejo se encuentra hospitalizado por afección respiratoria. El mercado dominical se desarrolló junto a las canchas de Ecuavole. Y hoy en vivo también estará con nosotros el director distrital de salud, el doctor Marco Orellana. Atención a las farmacias de turno, desde las 6 horas del 29 de marzo hasta las 6 horas del 7 de abril en Girón. Farmací en la Avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, teléfono 2275-630. En Santa Isabel, Farmacia Industrial Santa Isabel, en la 3 de noviembre, 232 y Sucre, teléfono 2270-132. Y en la Parroquia Gironense La Asunción, Enis Farmacias en la Vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Informamos a los clientes de Chabelo TV y Girón TV que los pagos por los servicios de internet y televisión se están receptando vía web por transferencia bancaria o por depósito en las siguientes entidades bancarias: Banco del Austro, Banco del Pichincha, Ban Ecuador, Cooperativa Jardín Azuayo, Cooperativa Santa Isabel. Para información sobre los números de cuentas, contactarse a los siguientes números de teléfono celular: 099-948-4806 o al 096-947-7355. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El anuncio de que el Hospital José Félix Valdivieso del Cantón Santa Isabel iba a ser desinfectado, cuya acción tomaría 3 días, es decir, viernes, sábado y domingo, provocó preocupación en un sector de la colectividad gironense por el temor de que pacientes de la vecina ciudad podrían ser transferidos a Girón. Los ciudadanos justificaron su miedo por cuanto a esa fecha existían 2 infectados con coronavirus en Santa Isabel. El director distrital de salud, doctor Marco Orellana, conversó con nosotros el jueves anterior y nos daba a conocer pormenores del plan de contingencia implementado. Luego de mirar esta nota, estará con nosotros el doctor Orellana conversando mediante videoconferencia para darnos a conocer qué ocurrió el fin de semana y otros aspectos relacionados al estado de emergencia de la salud. Bueno, realmente estamos trabajando un plan de contingencia para el día viernes, sábado y domingo, desinfectar el hospital de Santa Isabel. Simplemente en caso que se amerite, porque realmente estamos con poca gente, algún tipo de emergencia como una cesárea de urgencia, un apéndice, que son emergencias mismas, me enviará al hospital de Girón. En caso contrario, todo se resolverá acá mismo. En los 3 días, máximo, no sé si poniendo estadísticas, se enviará uno o dos, exagerando,
la población esté tranquila, nosotros como Ministerio de Salud Pública, lo que queremos es que no se den más casos de coronavirus, no vamos a por nada a pretender o querer que haya algún infectado en el Cantón Girón, ya que como director del distrito tengo que estar viendo que todos los cuatro cantones estén bien, para que la población de acá de Santa Isabel también recupere la confianza del hospital por un compañero que dio positivo, y la gente está pensando que en el hospital está el virus, pero para la confianza de la gente, entonces vamos a desinfectar el hospital para que se retome la confianza y que desde el lunes empiece nuevamente a venir la gente. Entonces esos casos extremos simplemente se van a ir al hospital. Todos los otros casos de sintomáticos respiratorios vamos a atenderles nosotros, porque estamos con una sala de triaje las 24 horas. Yeah. Y el día lunes les estaremos informando, a lo mejor no vaya ninguno, pero simplemente eso tiene que quedar en el plan de contingencia, y nosotros estamos trabajando conjuntamente con el doctor Alex Torres, con el doctor Montola, para prevenir cualquier tipo de, si es que hay algún paciente sintomático respiratorio, entonces se quedará ya aislado, porque nosotros tenemos un área de aislamiento aquí en las instalaciones que están al lado del hospital. Nos vamos a hacer contacto con el doctor Marco Orellana, director del Distrito de Salud 01-D03 Girón Santa Isabel, con quien vamos a dialogar sobre la contingencia que se dio el fin de semana y que involucró a los hospitales de Santa Isabel y de Girón. Doctor, ¿cuál fue la situación? ¿Cómo se presentó? Bienvenido, buenas noches. Tenemos un pequeño inconveniente en el retorno. Doctor, ¿nos escucha allí? Bueno, vamos a hacer... ¿Hola? Sí, doctor, ¿cómo están? Buenas noches. Le consultábamos cómo resultó el plan de contingencia que se desarrolló para la desinfección del hospital de Santa Isabel. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Eloy, por darnos la oportunidad de explicar a toda la población lo que se realizó en días pasados. Se aplicó el plan de contingencia, donde hicimos una desinfección total del hospital José Félix Valdivieso. Con la colaboración de los dos hospitales, creo que es una fortaleza que nosotros como distritos tengamos dos hospitales para poder trabajar conjuntamente, ya sea cuando un hospital esté colapsado o viceversa, se puede trabajar de ambas formas. Como sabemos, la Red Pública Integral de Salud está compuesto por los hospitales básicos, generales y además por las unidades de primer nivel. Contándole y yéndome directamente a su pregunta, le cuento que hasta el día de hoy, a las 12 de la mañana, teníamos 9 emergencias. 3 de ellas fueron ingresos y 6 fueron pacientes ambulatorios. Los ingresos fueron debido justificadamente. Al momento puedo indicar que no ha habido ningún paciente con sintomatología sospechosa de COVID-19. Todos estos casos se estaban resolviendo en la Sociedad de Obreros, donde estábamos funcionando en Santa Isabel. Contarle además que tenemos esos casos que están controlados.
Es decir, de pacientes durante este periodo de desinfección del Hospital de Santa Isabel, no vinieron acá a Girón. Vinieron solo nueve pacientes. Nueve pacientes de la familia. Ya. Ahora la situación que provocó mucha preocupación en la ciudadanía gironense era justamente por la situación de los tres casos que usted nos comenta que existe en Santa Isabel. Pero usted nos manifiesta de que todos estos casos están controlados y no están dentro del Hospital de Santa Isabel. Exactamente, son tres pacientes que están con aislamiento en su casa. Ya van más o menos por el día 9 de aislamiento. Al momento están asintomáticos, están en sus domicilios. Esperemos que ya llegue el día 14 o 15 para poderles realizar la prueba que ya están curados y darles unas buenas noticias. Seguimos también tamizando. Es muy importante seguir viendo y descartando si hay casos positivos o negativos. Ya van entre 21 pruebas que realizamos, 3 positivas, 5 están en espera y están 16 negativas. Entonces esto nos demuestra el trabajo que estamos realizando nosotros como Ministerio de Salud Pública, un trabajo serio, comprometido con toda la población. Ahora, doctor, con relación a la desinfección del hospital, ¿ya concluyeron estos trabajos? ¿Ya está habilitado todo el servicio en Santa Isabel? Justamente el día de mañana vamos a comenzar a laborar normalmente, los 7 días de la semana, con todos los servicios. Vamos a comenzar igualmente a poder recibir pacientes de la Poza Enríquez, que nosotros siempre trabajamos en microred, pacientes de donde nos mande, porque realmente el hospital se trabaja con referencias y nosotros todo lo que nos envíe tenemos que recibir. Ya. Ahora, doctor, está bien preocupación de la ciudadanía acá en el cantón Girón, si es que esta casa de salud está debidamente equipado y con el personal preparado, con todo lo necesario para afrontar una situación que quisiéramos que no llegue, pero que potencialmente podría hacerlo. Exactamente, tenemos que estar muy preparados y lo hemos hecho. Estamos ya activado el plan de contingencia en caso de tener casos confirmados. Esperemos que el día de entre hoy y mañana nos lleguen las pruebas rápidas, que vamos a tener un diagnóstico más rápido. Ya está separado en el hospital una área solamente para sintomáticos respiratorios. Luego, a continuación, está un espacio para tomar las pruebas. Y si es que en caso que el paciente es una complicación leve, le mandaremos a su domicilio a aislamiento. Si es moderado, quedará en esta sala que está preparado, y en caso de estar grave, directamente al Hospital Centinela, que es el Hospital Vicente Corral Moscoso. Nuestro personal al momento cuenta con todos los equipos de prenda de protección. Además, se está adquiriendo muchas más prendas de protección, ya que no sabemos realmente, como usted lo dice, esperemos que no. Nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero puede en el futuro haber casos y tenemos que estar preparados, y además a nuestra primera línea, a nuestro equipo de salud, tiene que tener todas las prendas de protección para así precautelar la salud de ellos. En el cantón Girón no ha habido siquiera sospecha alguna hasta el momento de este virus que haya ingresado algún paciente. Gracias a Dios, hasta el momento no lo hemos tenido ningún caso sospechoso. Más bien debo felicitar a las autoridades, al señor alcalde, también al jefe político y a la ciudadanía, porque están haciendo su parte. Nosotros hacemos como médicos nuestra parte y la ciudadanía les toca en este momento realizar su otra parte, que es quedarse en casa y salir lo mínimo posible. Salir una persona y acudir a las verdaderas emergencias. Ya hemos visto, antes estaba lleno los hospitales, pero ahora la gente realmente está
yendo cuando tiene una verdadera emergencia. El hospital está preparado, estamos listos en caso de tener este tipo de virus, y además nuestros profesionales están preparados para diagnosticar, y nuestro laboratorio, esperemos, como digo y repito, en los próximos días ya que nos lleguen las pruebas rápidas para poder tamizar de forma inmediata. El hospital de Girón, ¿cómo actuaría en caso de que haya alguna sospecha? Y la ciudadanía, ¿cómo puede hacerlo también? Claro, también llamarle a la ciudadanía, también estamos ya con telemedicina, llamando al 171, entonces ahí le va a contestar un médico, un psicólogo, donde usted le puede decir los síntomas que tiene. Ahora, como vemos, se caracteriza por fiebre, más de 38, dolor de garganta, una tos seca, y además también, aparte de haber estado en contacto con alguien que posiblemente tuvo coronavirus. Entonces estas nos llevan a una conclusión, y si es que tenemos que irle a tomar la prueba en la casa, lo estaremos realizando, y para poder confirmar o descartar su diagnóstico. Es bastante importante la labor que estamos haciendo en todo el distrito, tamizando a las personas que son sintomáticas. Es mejor tener un caso negativo y o no un positivo que esté deambulando por la calle y contagiando al resto de personas. En días anteriores, la preocupación ciudadana se ha manifestado, dicen, persona que ha venido del exterior o de otros lugares, está en tal lugar. ¿Se ha dado la asistencia, ha acudido personal médico hacia esos lugares para verificar esa situación? Sí, conjuntamente con el jefe político hemos acudido con nuestro equipo médico. Al momento no hemos encontrado casos, más bien la gente siempre rumora, pero nosotros tenemos que descartar yéndonos a buscarle, pero no, al momento no hemos encontrado en el Cantón Girón. La gente más bien veo que sí está haciendo su cuarentena en la casa, y eso nos ayuda bastante a nosotros al no tener un paciente positivo. Eso nos hace que no tengamos un cerco epidemiológico y que se mantenga en cero. Esperemos y agradecerles a la ciudadanía, esperamos nosotros seguir así en cero, esperamos recuperar a nuestros pacientes de Santa Isabel y esperemos por el bien de todos que sigamos así. Sabemos que es un virus bastante contagioso, también si de pronto ustedes conocen alguna persona que vino del exterior o de Guayaquil, que ahí es el foco, más bien avisarnos de inmediato para nosotros hacer la visita. No se le puede decir a la gente que no venga, pero que sí, si viene de Guayaquil, que guarde su aislamiento, que no esté saliendo. Llamar también a la conciencia que todos somos humanos, no podemos decir o porque viene de Santa Isabel, porque viene de otra parte, no podemos aislarle, no podemos ser discriminatorios. Más bien llamo a la población y a la ciudadanía de Girón, que gracias por su respaldo también, que las cosas lo entendamos bien. Trabajamos en una red pública de salud, donde si es que Girón necesita ayuda, Santa Isabel lo realiza, porque son los dos hospitales del distrito, y viceversa. Siempre estamos trabajando conjuntamente con los directores de los hospitales, donde nos estamos apoyando. Si nosotros no tenemos algún servicio, el otro hospital lo hace, y así podemos descongestionar el Hospital Vicente Corral Moscoso, que hoy en día es el Hospital Centinela, donde se están recibiendo los casos de COVID graves. Bueno, queremos agradecerle, Marco Orellana, por atender esta entrevista. Y esperamos que aquí en el Cantón Girón seguir manteniéndonos sin ningún caso, pero asimismo confiamos en lo que usted nos manifiesta, de que el hospital del Cantón está preparado, está con los insumos necesarios y con el personal también debidamente equipado para afrontar la posibilidad de que podría darse un contagio. Muchísimas gracias. Para terminar, un saludo y mi agradecimiento fraterno a todo ese equipo de salud que está en pie de lucha, así como ustedes. Nosotros también tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposas, somos hijos, podemos llevar esta enfermedad a nuestros hogares. Por eso, más bien, en vez de ponerse a criticarnos, esperemos contar con su apoyo y apoyarnos. No importa de dónde seamos, todos somos humanos, y todos unidos vamos a ganarle a este virus.
y no escuchemos de fuentes que en redes sociales que la mayoría son cosas negativas, que más bien nos están enfermando, que hemos visto mucha gente que está ya somatizando los síntomas. Entonces, más bien les llamo también para que nos informemos por medios oficiales. Yo les estaré pasando la información a diario de los casos que tengamos. No tenemos por qué ocultar información. Nosotros somos Ministerio de Salud Pública, donde estamos haciendo las cosas de lo mejor para poder salvaguardar las vidas de todos los cuatro cantones que pertenecen al distrito de Girón a Santa Isabel, y también darles la mano a cualquier hermano que lo necesite. Muchísimas gracias, y juntos vamos a poder, y juntos vamos a lograr ganarle al virus. Que así sea. Gracias al doctor Marco Orellana. Nosotros vamos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más informaciones. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple.
Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Lo bueno de los momentos difíciles es que nos enseñan a trabajar juntos. Ingresa en www.darunamanoecuador.com y elige las canastas o kits que deseas entregar. Presiona finalizar donación, ingresa tus datos y paga. Harás feliz a una familia. La atención al interior del Centro Comercial Girón continuó este domingo suspendida como una de las medidas adoptadas por el COE cantonal para evitar posibles contagios del coronavirus. Sin embargo, las transacciones, aunque en menor escala, se las realizan en los exteriores, es decir, en la calle. Y a pesar de haber presencia de los agentes de apoyo ciudadano y policial, se producen concentraciones de personas, que es una de las prohibiciones dadas por los organismos a nivel mundial, puesto que son una de las cosas o casos de posible contagio. Les presentamos una nota al respecto. Por segundo domingo consecutivo, el Centro Comercial Girón, principal centro de abasto de alimentos para los gironenses y muchos visitantes, no abrió sus puertas debido a la emergencia de salud dictada por el Gobierno Nacional como medida preventiva para evitar que la pandemia del coronavirus contagie a más ciudadanos. Sin embargo, la medida adoptada por el COE cantonal de Girón del cierre del mercado no ha sido cumplida al 100% y la atención se la traslada a los exteriores del recinto ferial. El domingo anterior se lo cumplió en la calle Juan Vintimilla y este domingo en la calle García Moreno, aunque la presencia de vendedores y compradores es reducida. Agentes de apoyo ciudadano y policías estuvieron presentes en el lugar intentando hacer cumplir ciertas normativas como realizar las compras con agilidad y retirarse a casa o guardar una distancia entre persona y persona, pero no siempre son acatadas las disposiciones. Mientras tanto, dentro del COE cantonal se analiza si es conveniente o no abrir las puertas del mercado, existiendo diferentes criterios de las autoridades y las seguridades que se podría brindar. El concejal Javier Delgado sugiere que para guardar orden y minimizar el riesgo, el COE cantonal opte por abrir el mercado municipal, asegurando un control de ingreso y salida con los agentes de apoyo ciudadano y policía, prestando los servicios de desinfección, que todos ingresen con mascarilla y que lo haga una sola persona por familia. Además, que cada cierto tiempo se proceda a la desinfección interna y externa del mercado. El jefe político Juan Bermeo concuerda con este criterio, acotando que se puede tener mayor control incluso en higiene. Tenemos lavadores y agua, solo necesitamos coordinar el ingreso de 10 o 15 personas respectivamente con guantes y mascarillas. El concejal Fausto Ávila cree que el funcionamiento del Centro Comercial Girón en estas condiciones no debería continuar. Hay que actuar, algo hay que hacer, hay que encontrar soluciones, manifestó. De su parte, el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, Jairo Naranjo, piensa que se debería dejar ingresar a la ciudadanía al mercado por hora y de acuerdo al número de cédula, y establecer una sola entrada y salida. El alcalde de Girón, José Miguel Ushka, dijo que desde la declaratoria del estado de excepción llevamos ya 2 semanas. Siempre es importante ir evaluando las decisiones locales que son de nuestra competencia. En nuestro cantón, en este combate contra la pandemia, hasta el momento nos ha dado resultado principalmente gracias a la inmensa mayoría de los gironenses que han acatado con su absoluta responsabilidad que lo primordial es quedarse en casa, sumado a ello algunas restricciones y acciones de prevención. Por su parte, algunas usuarias que se acercaron a este medio pero que evitaron ser entrevistadas reclamaron que los precios de los productos han subido y pidieron que autoridades como los comisarios nacional, municipal y más autoridades estén presentes para el respectivo control de los precios. El domingo anterior, una de las comerciantes locales manifestaba que existe especulación en la ciudad de Cuenca de parte de los proveedores de los productos, como también que el precio del transporte había subido, lo cual hace que los alimentos aumenten su valor, a pesar de que las autoridades digan que no hay razón para aquello. Sobre la apertura o no del mercado, es una decisión que se debería adoptar. Ventajosamente en Girón no hay contagiados, pero en caso de haberlos, la forma como se desarrolla la feria dominical no está acorde a las normas preventivas y de seguridad que se exigen para estos casos.
Vamos a mantener un diálogo en estos instantes con el concejal Fausto, con quien vamos a tratar el tema sobre el abastecimiento de alimentos a las personas. Un proyecto que ha iniciado la municipalidad en estos días y que alcanza al sector rural. Fausto, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, ¿de qué se trata este proyecto? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial a la provincia de Misión al Sur. El sábado anterior, el señor alcalde, cuando hubo ya una disposición de parte de los del gobierno nacional, se presentaron algunos casos en la provincia de La Suay, y finalmente el alcalde estaba entre cerrar el mercado o ver alguna manera restrictiva o de controlar el ingreso. Había algunas alternativas y la que finalmente se decidió era cerrar el mercado. Entonces, en ese momento se le propuso al señor alcalde de que podríamos acercarnos hacia la parte rural con los negocios privados, coordinar nosotros como GAD municipal, liderar esa coordinación, esa planificación, y de esa manera evitar que la población rural se acerque, sobre todo el domingo, y lógico, luego también a proveerse de alimentos en el resto de semana. Entonces, de esa idea, de ahí nació, y luego el señor alcalde nos dejó a los señores concejales que coordinemos esta especie de tienda móvil que finalmente se terminó llamando así y que ha dado bastante resultado en estos primeros días o en esta primera visita. La semana anterior, desde el lunes hasta el día sábado, terminamos visitando todas las comunidades, absolutamente todas, por allí con algunos sectores, tal vez porque se hizo noche, porque no alcanzamos a visitar, pero fueron pequeños espacios de los que no se alcanzó a visitar. Asimismo, se coordinó para que la Junta Parroquial de la Asunción también coordine esto en las comunidades de la Asunción. Se pidió también a San Gerardo que visite las comunidades, a la Junta Parroquial. Me parece que también se han visitado ya la mayoría de las comunidades y se está planificando ya para la siguiente semana una segunda visita a todas las comunidades. Y está en plan, todavía no hemos tenido un visto bueno, no hemos tenido una idea completa, general, para también dar un paso más. Ya no solamente la venta de los productos de primera necesidad, los de tienda, los productos de verduras, frutas, también estamos planificando hacer una especie, no sería trueque, sino más bien de que los productores, los agricultores de nuestro cantón puedan también vender sus productos y de esa manera evitar lo que vimos principalmente este fin de semana, el domingo, el día de ayer, en las afueras del cantón. Así se está manejando, así se está desarrollando este proyecto casi al apuro que hemos tenido que realizar para evitar la gran conglomeración de personas en el centro cantonal, estimado Eloy. Ahora, las personas que llegan con los productos, ¿quiénes son las personas que expenden allí? Se ha visto los que primero nos dieron alguna oportunidad. Se conversó con don Bolívar Ordóñez, le seré sincero, principalmente estaba en contacto con uno de los familiares de don Bolívar y él me hizo llegar esa propuesta antes de que incluso nazca este proyecto. Es por ello de que se inició con él, luego se sumó también otro supermercado, en este caso del señor. No conozco bien el nombre, es un local comercial que está hace pocos meses ubicado en la Juan Vintimilla y Abraham Barzallo. Estamos en diálogos con ellos y prácticamente se sumaría esta semana. Ellos son los dos que ya funcionaron la semana anterior, que van a empezar esta semana desde el día de martes, es decir, mañana, y también la tercera posibilidad que se sume en esta segunda oportunidad. Ya, Fausto, nos mencionaba de que se intenta también hacer el otro proyecto, podríamos llamarlo así, con relación al trueque. ¿Cómo funcionaría aquello? A ver, la idea inicial, esta semana, por cierto, y ahí me olvidaba, también con el negocio de verduras y frutas del señor Bolívar Heras. Él nos acompañó desde el día martes. Desde el día martes nos acompañó desde el mediodía, nos acompañó hasta el día sábado.
Y en estos días hemos ido conversando junto al compañero Javier Panamá, con quien estamos liderando este proyecto, el compañero vicealcalde. Hemos ido conversando con algunos proveedores. Conversamos también con el señor alcalde, con los técnicos de producción, con los técnicos de emprendimiento del GAD municipal. Les hemos pedido que nos hagan llegar un programa, un proyecto lo más pronto posible. Esperemos que hasta mañana ya lo tengamos en nuestras manos y ojalá empiece a funcionar el miércoles o martes de esta semana. Más o menos la intención es comprar los productos. Cultiva hortalizas, comprarle las hortalizas y esas hortalizas pues igualmente ir llevando junto a esta tienda móvil para venderles a quienes deseen estos productos. Si nos vamos a la parte baja, traer naranjas y algunos otros productos de la zona, yuca incluso. Estuvimos conversando el día sábado nomás con productores, pequeños productores de Rircay, de Gigantones. Ellos tienen alguna producción de yuca, ellos nos podrían vender y en este caso pues vender en las otras comunidades o las otras personas que los deseen adquirir. Allí lamentablemente, si es que eso ya funciona esta semana, tendríamos que desistir del servicio del señor Bolívar Heras. Algunos productos, tal vez, manzanas, no tenemos gran producción de manzanas en Girón, son algunos productos que él podría seguir vendiendo, pero ya los otros que van a proveernos nuestros agricultores gironenses, pues vamos a... Bueno, precisamente son algunas personas productores de insumos agrícolas, de productos agrícolas, perdón, que nos han manifestado de que en cambio ellos no podían sacar porque al mercado no estar atendiendo como es normalmente, entonces su producción se iba a pasar. Bueno, tuvimos algún pequeño inconveniente en el retorno de la videoconferencia. Estamos en vivo con el concejal Fausto Ávila, quien nos ha dado a conocer sobre las tiendas móviles que ha implementado el GAD municipal del Cantón Girón, mediante el cual llegan con artículos de primera necesidad a las comunidades del Cantón Girón. Ya estamos de regreso, entonces le decíamos, Fausto, que existen productores que en cambio no pueden sacar sus productos y la alternativa estaría allí de hacer este intercambio. Sí, esa es la idea que ya lo empezó a manejar el compañero vicealcalde Javier Panamá. Repito, se ha pedido a los técnicos de la GAD municipal que nos ayuden a madurar la idea y esperemos que en estos días lo podamos tener. Y sí, se ha hecho ya un banco de datos de personas que tienen varios productos, personas de Santana, de Norambote, de San Gerardo, de Rircay, de El Pongo, de Rumipamba, de Cachi, que también traen algunos productos, granos secos sobre todo. Estamos en eso, en esa información. Los técnicos están en contacto en estos días, las horas con nuestros agricultores, con nuestros pequeños productores, para ver a qué, en qué quedamos, en qué plan definitivamente emprendemos ya en estos días. La intención es salir lo más pronto posible, pero mientras no tengamos la idea totalmente ya concreta y madura, pues tampoco podemos aventurarnos porque luego vaya a ser que no funcione. Estamos pero con esa idea desde el viernes anterior y esperemos que ya funcione. Fausto, ahora cuando ustedes llegan con los productos hacia las comunidades, los costos, el valor, ¿existe alguna alteración por motivos de transporte, de servicio a domicilio o cómo lo están manejando en ese sentido? Ese fue el compromiso al cual nosotros les hemos pedido a estas personas que salieron a vender, que nos están apoyando en esto, en la voluntad, porque ellos ponen incluso el transporte. El GAD municipal lo único que está es coordinando y, digámoslo así, haciendo la publicidad, es decir, avisando, perifoneando de que va a llegar esta tienda móvil. Fue el compromiso de que haya el mismo valor con el cual se vende en las tiendas, en los locales comerciales de ellos, sea vendido indistintamente de la lejanía de las comunidades. Hemos visto la mayoría de productos que uno también, como padre de familia, los compra, los está manejando al mismo costo. Por allí 2-3 centavos de diferencia ya entre un negociante y el otro, depende también ellos cómo compren, indistintamente. Le doy un ejemplo, un comerciante vende la manteca a 95 centavos, el otro vende a $1. Son 5 centavos que ya no es porque se están ganando más esos 5 centavos, sino más bien ya es su forma,
su ganancia que ellos lo tienen incluso en su propio local comercial. Y así están todos los productos. Fausto, ¿algo más que acotar al respecto? Aparte de esta tienda móvil, decirles, ¿no?, que como concejales, como consejo cantonal, si bien no nos hemos reunido, hemos estado en constante contacto vía WhatsApp. El señor alcalde ha creado un grupo de WhatsApp con los concejales y los técnicos. El señor alcalde nos ha estado solicitando algunas sugerencias. El señor alcalde nos ha estado también incluso pidiendo aprobaciones de traspasos, que seguramente luego nos hará conocer ya cuando volvamos a las actividades normales, porque esperamos salir realmente de esta situación con esa gran voluntad de todos los gironenses de quedarse en casa, y algunos traspasos, supóngase uno importantísimo que nos pidió el señor alcalde el apoyo en los últimos días, es de desistir de algunos eventos, uno de ellos de festividades. Se va a designar ese recurso para compra de alimentos, para los kits solidarios que da el GAT municipal, y también para la compra de insumos de bioseguridad. Esto tanto para el cuerpo de bomberos y para el personal que está trabajando y colaborando con el GAT municipal, porque a ellos también hay que brindarles la máxima seguridad. Me parece que incluso también estaba allí para personal del hospital, porque son términos que debemos contemplarlos en esta crisis que vivimos. Muy bien, ha sido el concejal Fausto Ávila quien nos ha dado a conocer sobre las tiendas móviles. Gracias, Fausto, estaremos en contacto cuando alguna información así lo amerite. Luego de instantes les daremos también a conocer sobre los lugares de visitas con las tiendas móviles en esta semana, luego de instantes, como le decíamos. Vamos también a continuar con el espacio informativo. Los momentos que vive el mundo son críticos y han cambiado la forma de vida. Ciudades vacías, economía detenida, temor, incertidumbre. Miles de historias transcurren en esta situación, producto de este encierro del hombre. El planeta toma un descanso y los niveles de contaminación han bajado. En Girón, la basura que solía amanecer en las veredas de algunos sitios también ha desaparecido. Les contamos de inmediato algunas historias y casos que se presentan. El amanecer es distinto en nuestra ciudad desde la emergencia sanitaria. Ahora prevalecen en el Parque Central el trinar de las aves. Es una tranquilidad total. Los pocos madrugadores también han desaparecido. No así quienes tienen la misión de mantener nuestra ciudad limpia, pero incluso los que la ensucian también han dejado de hacerlo. Las personas que suelen sacar los desperdicios y dejarlos en los lugares no autorizados en horas de la noche ya no lo hacen. Por el toque de queda, todo eso sí, pues usted mismo ya ha sabido ver más antes cómo era aquí. Fui el testigo de cómo sabían dejar más antes las calles, las papeleras llenas de basura, ¿no? Sí. ¿Ha disminuido bastante? Sí, eso sí ha disminuido. Sí, se podría decir un 80% ha disminuido la basura ahora, en las calles principalmente. Las calles desoladas, negocios que habitualmente atienden desde la madrugada ya no están. Infructuosamente, algunos esperan buses. En las vías, el transporte también es escaso. No hay tráfico, apenas dos camiones, me encontraron furgones, creo que es con víveres para abastecer en San Fernando, nada más. ¿El peaje están cobrando? No, está quitado las plumas. ¿No hay peaje? No hay. Las calles de ingreso o salida del centro cantonal de Girón permanecen completamente bloqueadas, a excepción de la Leopoldo Peña Herrera, que al momento es la única arteria vial habilitada. Aquí durante el día se hace una desinfección de los automotores por dentro y fuera. Son aplicados una solución para evitar que el temido virus pueda entrar a la ciudad. Las puertas están cerradas, solamente abren los negocios autorizados como son farmacias, la banca y lugares de abastecimiento de alimentos. En los horarios establecidos, máximo hasta las 2 de la tarde, hora en que inicia el toque de queda. Sí, eso sí está normal, bueno, como el gobierno ha dispuesto, ¿no?, de que en lo que corresponde a alimentos tiene que pasar, entonces eso no hay ningún problema. ¿Los precios a cómo les están dejando, normal o hay alguna alteración? No, está normal. Está normal, en lo que corresponde hacia verduras, eso sí está un poquito medio más alto, porque en el mercado prácticamente no hay, o sea, no se consigue. Si hay, la gente
se va y coge, si es posible, todo, o sea, porque poquito. El transporte público por las restricciones de circulación es poco y la demanda es alta. Los negocios que no pueden atender empiezan a sentir estragos. Los productos están guardados, pero las deudas siguen su curso. Mejor dicho, hacer un pedido a las autoridades, en realidad, cómo se puede solucionar este problema, ya que hoy he recibido la inhabilitación de mi cuenta por el asunto de los cheques están protestados. Según el gobierno, según las autoridades, nosotros nos estamos acatando a todas las disposiciones, los negocios cerrados y todo, pero estas son las consecuencias. Y como saben, un cheque protestado es el 10%. Entonces, ¿cómo nos pueden solucionar? Mascarillas, alcohol y gel son productos de mayor demanda que escasean en las farmacias. El problema es que las distribuidoras tienen precios altos y los despachos son demorados, aseguran. Estas son unas pocas historias que se vive a diario en la calle en los primeros 15 días del estado de excepción. Mientras ello ocurre, hay miles de personas que esperan que todo esto pase y vuelva a la normalidad. Hasta que ello ocurra, el planeta se recupera con menos presencia del hombre. Nos acompaña a continuación el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, conocido médico de esta ciudad, con quien vamos a solicitar que nos ayude a entender de mejor forma esta situación de esta pandemia que acosa no solamente a nuestro pueblo, a nuestro país, sino a todo el mundo. Doctor Hugo, bienvenido, buenas noches. Ayúdenos a entender qué es esta pandemia. Muy buenas noches, muy buenas noches, mi querido Eloy. Muy buenas noches a toda la ciudadanía del Cantón Girón y demás radio, digamos, gente que nos ve a nivel de la provincia. Mire, esta peste o esta epidemia es una réplica de las muchas que ha habido en la humanidad, sobre todo en Europa. Sin embargo, tiene una importancia especial esta epidemia, ya declarado pandemia, porque como que al mundo lo cogió de sorpresa. Un virus que proviene de la familia de los coronavirus. El coronavirus ha existido por algunos en nuestro país. Hay coronavirus, hubo coronavirus que da la gripe, da las neumonías, pero aparece un nuevo coronavirus, que es el COVID-19. El nombre de COVID proviene de letras inglesas, digamos. El 17 de noviembre de 2019, el primer caso de coronavirus en China, y el 11 de marzo de 2020, obviamente, se la van a saber por la OMS. Ahora, lo interesante del asunto, ¿no?, para poderosamente la atención, su capacidad de reproducción y sobre todo su potencial contagio, un contagio que tiene admirado al mundo. Se dice que una persona puede contagiar a 3 personas por el coronavirus. Ahora, la con otros virus es la siguiente: si bien tiene una capacidad enorme de contagio, en cambio la letalidad es menor que otros. Eso está claramente demostrado en estudios hechos por algunos expertos. El 100% de pacientes que estén contagiados por coronavirus, el 85% posiblemente, por estudios, pasarán una fase asintomática, no tendrá ningún síntoma. El 15% dan síntomas de una comunidad. De este ciento, el 12% podríamos hablar que tiene una gripe fuerte.
y el 3% con complicaciones, sobre todo en personas con baja las defensas orgánicas, llámese hipertensos, llámese sobre todo personas de tercera edad. Pero hago un pedido de hoy para seguir conversando sobre este tema. Es decir, no hay que caer mucho en él, porque la gente piensa y el mundo piensa que se va a acabar el mundo. Los virus tienen su ciclo de biológico. Se va a tener, el gran problema es qué tiempo va a demorar el virus aquí en la Tierra. Y de ahí es que las medidas estratégicas para que no haya mayores contagiados, mi querido Lola. Doctor, bueno, usted nos ha dado a conocer esta información sobre el alto grado de contagio que tiene este virus y asimismo la baja mortalidad. Sin embargo, ha sido capaz prácticamente de paralizar a todo el planeta. ¿Y qué esperamos ahora? ¿Qué tiempo más tendremos que sobrevivir con esta situación, con esta preocupación? Qué importante, mi querido Eloy, esa pregunta. Mire, siendo frontales, directos y realistas, sin entender ser dueño de la verdad, el virus se va a quedar a vivir con nosotros. El mundo no está trabajando, la OMS, va a acabar con el virus. El virus tiene su X tiempo, no sabemos cuándo, pero lo más cierto es que va a vivir con nosotros. Es el caso del virus de la gripe H1N1, que sigue todavía, no se acaba. Lo que pasa es que el ciclo, digamos, de vida es importante que la población tenga la idea en definitiva de que vamos a estar con el virus, muchísimos contagiados. Ahora, lo importante de todo es de que comprender y sobre todo explicarnos por qué tenemos las medidas como estas, el enclaustramiento, el aislamiento. No es para que se acabe el virus, no es para que haya menores enfermos. Lo que pasa es de que se trata fundamentalmente de que haya un aumento considerable de contagiados que rebase toda capacidad del sistema de salud pública. Esto ha pasado fundamentalmente en Italia, en España, que los cogió desprevenidos. En donde la curva de contagiados subió en una forma ascendente y preocupante y que rebasó prácticamente todo el sistema de salud pública. Están colapsados los sistemas de salud tanto en España, en Italia, y hay un gran peligro, sobre todo en América Latina. Ahora, doctor, hablando completamente del Ecuador. Ahora, doctor, Ecuador, sí, claro, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué es lo que usted como médico podría dar a conocer a la ciudadanía, formas de evitar, de tratar de evitar algún posible contagio? ¿Qué otras medidas usted es lo que sugiere para estar un tanto protegidos de esta amenaza? Pues lo importante, como decía hace un momento, es evitar de que aumente un número considerable de contagiados que rebase prácticamente las atenciones en el sistema de salud pública. Por lo tanto, tenemos que evitar contagiarnos. ¿Cómo evitamos contagiarnos? Pensemos que los virus están en secreciones nasales, en la boca. Por lo tanto, al hablar, sobre todo al estornudar, estamos eliminando virus. El virus más o menos se dispara hasta, dicen los métodos. Por lo tanto, si nosotros estamos en una distancia aproximada de 2 metros de una persona a otra,
estamos algo protegidos. Uno, algo interesante, los virus no viven, no pasan en el aire. Se dio una mala información que sembró el caos a nivel nacional y mundial de que el virus está en el aire. El virus espera gotitas que se eliminan, después se van a otra persona o caen en el piso o ciertas superficies. Por lo tanto, es importante actuar de la siguiente forma. Primero, tratar de evitar contagiar a la mayor cantidad de gente. Evitar estar en contacto con potenciales enfermos. Por lo tanto, tenemos que seguir con el enclaustramiento, estar en la casa, no salir de la casa. Es importante también, sabiendo que están en la superficie de en la piel y otras superficies, el aseo, sobre todo de las manos, va muy bien aquí. Un buen lavado con jabón, con antiséptico, se dice aproximadamente durante 20 segundos. También es importante, desinfección de pisos, de mesas, de artefactos que manipulamos. Pero lo más interesante de todo, mi querido Eloy, es escuchar el instructivo del gobierno nacional y por ende de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que tenemos que quedarnos en casa, evitarnos el contagio masivo. Pero fundamentalmente, mi querido Eloy, es de que hay que pensar que esto se va a acabar. ¿Cuándo? Es el gran problema, es la gran duda. Hablan mínimo de 2 meses. Algunos hablan de 1 año. La pregunta es ¿debemos estar reclutados, encauchados 2 meses de 1 año? Es la gran incógnita que se plantea el mundo y sobre todo las autoridades de salud. Personalmente creo que debemos cuidarnos nosotros como personas mínimo 1 mes, mínimo 1 mes. Doctor, hay una pregunta que nos hacen. El tratamiento depende de nuestro... Claro, ¿se escucha? Dice, ¿cuán cierto o falso es que estamos prácticamente en el pico del virus, o sea, en la época de incubación más alta? Mire, es importante. La evolución de la epidemia tiene una curva. Estamos ascendiendo la curva. Se dice que ayer y hoy día parece que está deteniéndose el ascenso. De ahí comienza lo plano, ¿no? Y luego lo cual, el descenso. La pregunta es, ¿cuándo llegamos a la meseta? ¿Se estabiliza? Es la gran duda. No sabemos cuándo. Pero en nosotros está que no haya más contagio para que se estabilice esto. Doctor, ahora, ¿cuán recomendable algo también son el uso de mascarillas, el uso de guantes constantemente, todo el tiempo, dentro de casa o en la calle? Interesante su pregunta, mi querido Eloy. Miren, nos cogió, decimos, como parte del mundo, cogió al mundo desprevenido el coronavirus. De tal forma que a nivel mundial se dio instrucciones. Usar mascarilla, ponerse guantes, pero nunca, nadie nos indicó cómo se debe utilizar la mascarilla. Indicaciones cómo, cuándo y por qué los guantes. Hemos visto, y somos testigos de todos, el mal uso de la mascarilla.
sí protege si sabemos usarlo bien, colocarse la mascarilla, luego de actuar, desechar a las 24 horas, no manipular, y saber incluso cómo sacarse, porque incluso yo he visto con mucha frecuencia que se saca la mascarilla de las orejas, lo doblan al revés y guardan en el bolsillo los virus. Es algo terrible. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, es importantísimo también la desinfección de los zapatos, porque sabemos que está en la superficie, ¿no? Pero quiero algo que se aclare definitivamente. ¿Cuándo se va a terminar esta pandemia? Esa pregunta, la pregunta, ¿cuándo? No sé. Hay tres posibilidades, mi querido Eloy y distinguido Radio Escuchas. La primera, que muchos se enfermaban, millones se enfermaban en el mundo, y se inmunizaran. Por lo tanto, ya no les da más de enfermedad. Ejemplo, da el sarampión y ya no vuelve a dar el sarampión. Entonces, la primera posibilidad sería que millones de seres humanos se contagiaran, se infectaran, se enfermaran, se inmunizaran, y va cayendo la curva y prácticamente se acaba la pandemia. La segunda, la vacuna. Otra gran mentira y mala publicidad a nivel mundial. La vacuna no va a venirse ni que un mes, ni de aquí a seis meses, mínimo un año. ¿Por qué? Se tiene que hacer investigación en laboratorio, pruebas en animales, en humanos, y después aplicar la vacuna. Eso implica mínimo un año. Y la tercera posibilidad para que termine esta pandemia es que se mute el virus, o cambie el virus en su agresividad al ser humano, que puede darse en los casos. Por lo tanto, hay que ver estas tres posibilidades para que se acabe la pandemia. ¿Cuándo? Es la gran incógnita mundial. Y otra cosa importante de hoy, para que quede bien claro en la población, desgraciadamente, y en honor a la verdad, ¿no?, muchas personas queriendo hacer un bien, posiblemente con buenas intenciones, tratan de conseguir fármacos para curar, entre comillas, el coronavirus. No hay remedio que cure al COVID-19, al coronavirus. Hay una lista de fármacos, no, dentro de eso la derivada de la cloroquina, como el plaquenol, muy bueno como antirreumático para enfermedades autoinmunes, pero hay que saberlo manejar, porque hay que saberlo marcar. Incluso cuando se maneja mal, trae problemas del hígado, de riñones, y sobre todo ataca a la retina, produciendo una pérdida de por vida de la visión. Tener mucho, mucho, mucho cuidado en el manejo de remedios. Sin embargo, hay gente que ha comprado y se automedica. En algunos países, sobre todo en Francia, están aplicando esa medicación, pero probando con el visto bueno de los médicos, mi querido Eloy. Bien, queremos agradecerle, doctor Hugo Lucero, por toda esa orientación que nos ha dado con respecto a la pandemia del coronavirus, qué hacer, hasta cuándo va a estar conviviendo con nosotros, y esperemos que sea lo más pronto que pase esta pesadilla que se vive a nivel del planeta. Mientras tanto, a seguir las recomendaciones que nos dan las personas que tienen conocimiento sobre el mismo, las organizaciones que también dan las pautas necesarias para evitar el contagio o minimizar los niveles de contagio, y esperemos que todos salgamos muy bien al final de esta jornada.
Gracias, doctor. Estaremos en contacto en otras ocasiones para otros tipos de diálogos. Hacemos una pausa publicitaria. Regresamos enseguida con más. Buenas noches. Los impactos del COVID-19 afectan la salud de los ecuatorianos. Sin embargo, también alcanzan a nivel económico y productivo. Es por ello que el sistema financiero privado se suma a los esfuerzos del gobierno en beneficio del bienestar de la población. Los bancos privados aplazarán hasta por 60 días, sin recargos, el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. Las deudas de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y corporativos serán refinanciadas. Algunas entidades financieras eliminarán las tarifas por pagos de servicios a través de banca web y banca móvil. 85 cooperativas de ahorro y crédito refinanciarán créditos. Aplazarán el cobro de las cuotas por 60 días. Juntos combatimos al coronavirus. El gobierno de todos. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos, por todos, quédate en casa. Y recordemos que rige el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. El llamado es repetitivo, quédate en casa. Y también existen restricciones nuevas para la circulación de vehículos. En la siguiente nota, en la siguiente entrevista, el doctor Jorge Moscoso explica en detalle. Para informarles a la ciudadanía que tenemos que estar atentos con el dígito de la placa, con el último dígito. A nivel nacional, en este momento existe ya una nueva restricción vehicular. Por lo tanto, por favor, revisar. Tenemos los canales en las redes sociales en donde podemos ver si nuestro vehículo puede o no puede salir. Recuerden, por favor, únicamente los vehículos a través de la placa que nos corresponde podemos movilizarnos. La excepción es para los vehículos de carga, los vehículos de la cadena productiva, los vehículos que transportan a las personas, médicos, gente especialistas en la salud y otros. Lo principal, por favor, es de que recordemos de que las placas, la restricción de las placas rige para todos los vehículos, incluidos los taxis mixtos y carga liviana, por favor. Esta restricción se la va a hacer paulatinamente. En este momento estamos en una socialización aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, para en los próximos días comenzar ya con la restricción total de este control en las placas vehiculares. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ante la crítica situación que se vive en el país y ante la proximidad de la Semana
Santa emitió un comunicado indicando que la fecha de celebración de la Pascua no se traslada para otra fecha y que los ritos religiosos deberán cumplirse sin presencia de público. Sobre este particular, dialogamos con el párroco de Girón, el padre Vicente Saruma. Primeramente, la Iglesia a nivel del mundo, desde Roma y también desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, nuestro arzobispo de Cuenca, se ha decidido que no se va a trasladar la Semana Santa a otra fecha. También se va a celebrar todas las ceremonias sin el pueblo, ahí es lo que cambia. Entonces, tendremos todas las ceremonias aquí en nuestra Capilla del Santísimo y no tendremos con la participación de las personas. La Semana Santa comenzaremos con el día sábado 4 de abril con la Santa Misa, la bendición de los ramos o de las ramas que tenemos en las casas, luego también el domingo a las 7 de la noche. Entonces hacemos la invitación y cada familia tenga algún ramillete de flores o algún montecito, algo que tengan para que se bendigan eso desde la Santa Misa. Luego el lunes tendremos la misa a las 7 de la noche, que estará dedicado al apóstol San Juan, quien pasó con Jesús junto a la cruz. Día martes tendremos la misa al Señor de la Buena Muerte, al Señor de Girón, pidiendo por los migrantes, pidiendo por... El miércoles vamos a tener la misa a la Virgen Dolorosa. El jueves santo tendremos también la misa a las 7 de la noche. No tendremos lavatorio de los pies, pero sí tendremos toda la Eucaristía. También tendremos la exposición del Santísimo, la bendición con el Santísimo. Y estamos haciendo una invitación también que haga una meriendita, una pequeña fanesca en el hogar y la familia. El día viernes tendremos la ceremonia a las 7 de la noche. Pedimos de favor para cada uno de los días hacer un altarcito en las familias. Y luego el viernes también pedimos que haga un altarcito con Cristo crucificado, que todos tienen un crucifijo. Junto con la familia, tenemos a las 7 de la noche, tendremos lo que es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después tendremos las siete palabras, el descendimiento, todas esas ceremonias tendremos. Y todos serán transmitidos por la Radio Armonía a las 7 de la noche. Y luego también habrá la adoración de la cruz, donde cada uno de los papás harán besar la cruz, ese crucifijo a sus hijos, a su familia, en el hogar. Y luego el día sábado también tenemos la misa a las 7 de la noche, donde también tenemos la bendición del agua. Pedimos favor que tengan un pozuelito con el agua bendita, con las florcitas para que se bendiga esa noche. El día domingo tendremos la misa de normal de la resurrección, asimismo a las 7 de la noche. Habrán todas las ceremonias, lo único que será sin el pueblo. Sí, por estos motivos también como iglesia tenemos los fonditos, hemos estado haciendo fundas de alimentos, entregando a personas que necesitan. No estamos haciendo propagandas, no es nuestro afán, sino sí entregar en la casa. Conocemos algunos, incluso mañana también seguiremos entregando y nos dejar en la casa esa fundita de 12 productos en la fundita. Debemos ser solidarios también. Hago una invitación, a lo mejor tenemos un vecino, una vecina de escasos recursos donde podamos ayudar. Hoy es cuando debemos demostrar la solidaridad, la hermandad. Que no solo sean palabras, hay personas mayores que están solos, que no tienen, qué bueno sería compartir, ayudar. Les recordamos que a través de la pantalla de Girón TV y Chabelo TV y por las redes sociales de Achiras, todos los sábados mientras dure la emergencia estaremos transmitiendo en vivo y directo la misa desde la Iglesia Matriz de Girón a partir de las 19:07 de la noche. También algunas de las ceremonias religiosas que se desarrollarán por la Semana Santa estaremos llegando a ustedes. La Eucaristía del Domingo de Ramos, que se cumplirá este domingo 5 de abril, llegaremos directamente a sus hogares de la misa, de la misma forma los actos del Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Recuerde, Girón TV, Chabelo TV, juntos como Visión al Sur y también en Achiras estaremos con ustedes en esta Semana Santa 2020. En otro ámbito de informaciones, el 24 de marzo ingresó a una clínica de la ciudad de Cuenca el artista gironense Claudio Vallejo por un quebranto de su salud que guarda relación a una neumonía que le afectó hace unos 2 años cuyas secuelas persisten.
En su cuenta de Facebook se publicó: comunicamos a todos sus fans y amigos que el Sentimental de América se encuentra internado en una casa de salud en la ciudad de Cuenca con pronóstico reservado. Por favor, su pedido fue quédate en casa, decía el manifiesto. Allegados al Sentimental manifestaron que a varios exámenes ha sido sometido para determinar la enfermedad, existiendo gran preocupación por la amenaza de la pandemia del coronavirus. Hay que seguir orando por su salud, decía uno de ellos. Su hijo, Gian Claudio, publicó el 27 de marzo que ha sido descartada la posibilidad de que la afección sea debido al coronavirus y, aunque su estado es aún delicado por la afección respiratoria, se está recuperando favorablemente. Claudio Vallejo ha recibido miles de comentarios en pos de su recuperación, los mismos que han sido enviados al cantautor a través de la internet. La mayoría coinciden en que tenemos Claudio, el Sentimental de América, para largo y que Dios le bendiga. En otro ámbito de noticias, según versiones de moradores del sector de Cachiloma, la tarde de este domingo, en un camión llegó una familia proveniente de Guaquillas a establecerse en el lugar. Hubo especulación en el número de integrantes. Alertadas del particular, autoridades han hecho pronunciamientos al jefe político de Girón, Juan Bermeo. Él aseguró que la situación está bajo control y que se trata de la familia de un ciudadano gironense hoy domiciliado en el cantón fronterizo con el Perú. Desmintió que se trate de un alto número de personas y que quienes llegaron fueron sometidas a un chequeo médico en el hospital de Girón, encontrándose en buen estado. El GAD municipal también ha emitido un comunicado que dice lo siguiente y le damos lectura a continuación. Frente a las diversas publicaciones que circulan en las redes sociales en relación a la llegada de una familia proveniente del cantón Guaquillas, informamos que la familia integrada por 4 personas, 3 niñas de 12, 10 y 8 años y una señora de 29 años de edad en estado de gestación, son oriundos de nuestro cantón, que por diversas razones tuvieron que emigrar al cantón Guaquillas y que frente a esta emergencia sanitaria y por precautelar la seguridad de los menores, regresaron a Girón a la casa del papá de la señora ubicada en Cachiloma. En el trayecto hasta nuestro cantón han circulado con un salvoconducto otorgado en la provincia del Oro y pasando los respectivos controles y desinfecciones en los diferentes puntos establecidos por autoridades de ambas provincias. Esta tarde, hablaban de ayer, han sido valorados dentro de las instalaciones del hospital cantonal, confirmando que su estado de salud es bueno y no presentaron ningún tipo de síntoma relacionado al COVID-19. A partir de este momento guardarán aislamiento domiciliar. Personal del Ministerio de Salud Pública realizará las visitas respectivas para evaluar el estado de salud y Policía Nacional verificará a diario el cumplimiento del aislamiento. Finalmente, un llamado a la ciudadanía a mantener la calma. Es momento de ser solidarios y humanos. No incentivemos a la violencia usando redes sociales, las plataformas digitales y su contenido debe ser manejado con responsabilidad, dice el comunicado. Y antes de concluir, vamos a darles a conocer el cronograma de venta de productos de primera necesidad que lleva adelante la municipalidad. Esto para el día martes 31 de marzo de 2020. Las comunidades a visitarse son Zapata, Maza Grande, El Verde, Portete, Santa Marianita. Inician a las 8:30 las visitas. Para el miércoles 1 de abril, las comunidades a visitarse son Pucallpa, Fátima, Chorro del Carmen y Huagrín. El jueves 2 de abril, Parcuspamba, Leocapaj y Rumipamba. El viernes 3 de abril, Cachi, Cabuncata y Manzano. El sábado 4 de abril, Santa Teresita, Xatashí, Laurín, Pucucari. El lunes 6 de abril, Sula, Moisol, Bellavista, Masta Chico. El martes 7 de abril, Gigantones, Rilcay, Caledonias. Y el miércoles 8 de abril, Norambote, Sauces y El Pongo. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el servicio informativo. Esperamos que la situación que vivimos a nivel nacional, a nivel mundial, vaya cambiando y
sigamos acatando las disposiciones que nos dan las autoridades y los organismos que tienen referencia a este tema. Gracias, hasta la próxima semana.